un día más a este nuestro, vuestro canal. Hoy os traigo un vídeo mítico, un vídeo de esos que nos gusta a todos por ese kawin, por ver las diferencias, por cotillear al fin y al cabo. Hoy os traigo un vídeo de qué podemos encontrar en un supermercado chileno. Y esta vez lo traigo de la mano de Coco Matthew. Por si no lo sabéis, y aquí voy a daros un dato que no le importa a nadie, Coco Matthew fue uno de los protagonistas de la serie Rebelde Way. Increíble, yo era más de Rebelde México, la verdad. Pero siempre está guay ver de la mano de un famosillo aquellas cosas que le sorprenden, ¿no? De Chile. Así que, bueno, también voy a decir, tiene 40 y pocos años y la verdad es que este chico se conserva muy bien. Yo me gustaría a mí llegar a esa edad con... con eso. O sea, y bueno, vamos a empezar el vídeo, vamos a ver qué cosas nos sorprenden. Siempre aprendo algo nuevo, siempre me sorprende algo nuevo. Así que bueno, sin más dilación, dentro vídeo. Buenas, buenas, queridos amigos, soy Coco Maggio y esto es mi blog de viajes de Coco Trips. El día de hoy me encuentro en Santiago, capital del querido país de Chile. Y hoy voy a hacer un video que no había hecho antes, pero es algo que para mí es muy común, que es recorrer un supermercado cuando voy al extranjero. Es algo que me encanta, me gusta ver qué supermercado será, Líder, qué cosas comen, qué sabores tienen. Entonces, hoy lo voy a grabar, lo voy a documentar para que ustedes me puedan acompañar en este recorrido en un supermercado chileno. Antes de arrancar, no olviden suscribirse al canal, darle like a la campanita. Ahora sí, acompáñenme. También podéis hacer arrancamos con esta recorrida en este supermercado de Chile. Oh. Agustina, justo te quería presentar. Ay, vos hola. Me vas a acompañar. Sí, vamos a ir al super. Sí, ella es Agus Travel, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. ¿Qué tal venir a un supermercado en Chile? Bien, perfecto, muy bien. No sé, pero es lindo, ahora... lo disfrutás, sos sí, argentina, vivís en Chile. Amo ir al supermercado y más a este que vamos a ir ahora porque tiene de todo. ¿Tiene de todo? Sí. Me encanta, ¿arrancamos? Vamos. Vale. A mí ya de primeras no me suena, ¿eh? Claro que encontré. ¿Qué supermercado? ¡Ah! ¡Es el Jumbo! ¡El Jumbo! ¿Por qué no me sonaba? ¿Por qué no me sonaba el Jumbo? ¿Es porque a veces el rojo? Espérate. El Jumbo es rojo, ¿verdad? ¿Por qué a mí no me sonaba cuando lo he visto? Ah, pues no. ¿Por qué es verde? ¡Bueno! Sigamos. Un lapsus. Perdonad. Mira, mira el bicho ahí. Hay mariscos. La centolla, qué rico. Inéditos acá en China. Choricito colorado, papá. Pico es una muy mala palabra. Oh, aquí se ven los picos. Este es bañazo. Perdón. Aquí se ven los picos, pero aquí los picos son... Como pan, redondito y alargado, ¿vale? O sea, sí, sí, eso es aquí un pico. Se comen mucho. ¿Yo tanto compré? Se va en el momento de pagar. Bueno, estamos camino al supermercado aquí en Chile. Nos tocó un día de lluvia, dice Agustina, mi amiga. Extraño, ¿no? Muy raro. Raro. Pero no importa, lo importante es que vamos a conocer un supermercado en Chile por dentro. Y estamos yendo a Jumbo. ¿Qué viene a ser Jumbo? ¿El supermercado más grande, el más caro, el más barato? El más caro. El más caro. Muy grande, el que vamos es muy grande. Bien. Así que, ¿qué tenés acá? Jumbo, Líder. Totus. Totus. Santa Isabel. Bueno, estamos yendo a Jumbo, que dicen que es el más caro, pero ahí hay productos de todo tipo, entonces me parece que va a ser bien interesante que podamos conocer por dentro cómo es un supermercado en Chile de la mano de Agustina. Vamos a ver. Girando. Pero es que yo sigo pensando en por qué pensaba que era rojo. ¿De qué te reís? Tres horas grabando en el supermercado. No. Última toma, no se puede grabar. Sí. Ah, bueno. Queremos aclarar que este video al principio va a salir con una calidad no tan buena porque traje una camarita chiquita para hacer la grabación, pero en la mitad de la grabación nos quedamos sin batería en esa, así que saqué la cámara buena, así que en ese momento van a empezar a ver la imagen de mejor calidad. Muy mal, Coco. Éramos tan feos. Claro. No. No sé, la seguridad no se dio cuenta, no sé, generalmente no te dejan grabar en un supermercado, nosotros lo hemos hecho igual para mostrarles a ustedes en buena onda, no por criticarles nada malo. Ya estamos, recuerden traer su bolsa, claro, muy bien. La fanática. ¡Oh, qué mono!
¿Se llama Yumbito en serio? Yumbito. Flores. ¿Tiene olor a curry? No, pero... ¡A curry! Pensaba que iba a decir acá, perdón. Bueno, primera parte, ya estoy viendo todo, casa de casa. ¡Uy, una tabla de madre! ¿Estas son de acá? Estas son divinas, ¿viste? Yo compré estas en Perú. Me encantan, ¿eh? ¡Oh, un toro! Una buena tabla para un asado es clave, pero no son muy baratas. No encontramos el precio. En Ikea las tenéis súper baratas, madera, que lo sepáis. Para, esto está muy bueno, ¿eh? 20.000 pesos chilenos, que son 20 dólares más o menos, tabla, un cuchillo que parece bastante bueno. Aquí os voy a dar un tip de tacaños extremos. No tacaños extremos, porque si no tampoco iríais. Pero que sepáis que en Ikea las tenéis súper, súper, súper baratas y salen buenísimas. Así como dato. ¿Un tenedor para parrilla? Ojo, ¿eh? Cuando sos joven, esta parte no te interesa nada, pero cuando ya estás a punto de cumplir 40 años, si faltan 4 días para mi cumpleaños, la parte del hogar es como que te jala el ojo. Y yo me quiero comprar todo. A ver. ¿Te gusta la parte del hogar o no? Cuando salió en Rebelde. Amo esto. Me compraría todo. Bueno, en realidad dije... ¡Se rompió la cámara! Estamos en octubre y ya Papá Noel empieza a aparecer en las góndolas, ¿eh? Tempranito, cada vez más tempranito. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo cojones? ¿Panetones? Tolen Persipan. Que este es el panetón. Es distinto. Es diferente. Qué diferente. Raro. ¿Pero qué es eso? Es una especie. Alemán, creo. Mirá. Y los octógonos. Me decían que en Perú aparecieron los octógonos después de que aparecieron acá en Chile. Y la verdad que me parece súper buena la idea. Dicen que cuanto más rombos, te advierte cuando un más bueno está. Mucho azúcar, mucha grasa. Si tengas claro eso, está bueno. De hecho, muchas veces he comprado productos pensando que eran sanos y... ¿Qué haces, Austravel? ¿Cómo me queda? A ver, también digo... A mí me parece súper bien, o sea, antes de que os llevéis las manos a la cabeza, a mí me parece súper bien lo de los rombitos, ¿vale? También digo, creo que hay productos a los que no les hace falta. O sea, si tú te vas a la zona bollería a comprarte unas galletas con el máximo chocolate posible, es evidente que son malas. Entiendo que se haga, madre mía, hoy es un vídeo horrible, en plan me vais a funar un poco. Pero entiendo, por ejemplo, que se haga en productos que pensamos que son saludables o que pueden serlo y que no lo son, ¿vale? Pero yo creo que todo el mundo sabemos que unas galletas de chocolate, muy sano eso no es. Pero nos las comemos igual porque nos encanta. Bien, ¿eh? Está bien. Ese es tu look totalmente. Divino, brillos, me encanta. Este para ir a Disney. Divino, queda. Estos son los duendes mágicos. Acá todos los nenes en esta época ya se desesperan por comprarlos. Porque los duendes mágicos en las semanas antes de Navidad hacen trucos en las casas. Hacen... ¿En serio? ¿Esto es en serio o es una broma? Es de verdad. ¿Y en tu país? ¿El duende mágico ya está de moda o todavía? Yo aclaremos no sé qué es eso, vosotros no lo sabéis. El tema de la importación. Traen de todo. Por favor, hay que dejándelo por aquí abajo. De todo me el mundo. Y ya te digo, mira acá. Esto es como si fuese un chucrut de Betarraga. Creo. Este picante tiene una pinta de que te lo comes y sale fuego por la boca. Así como dice su etiqueta. Mira este ketchup. Mira el tamaño que tiene. Ojo, alto en azúcares y alto en sodio. Mira, mira. Muy bueno este ketchup. Gurgen Top. Pero ¿por qué en Chile os gusta todo a lo grande? No lo entiendo. Mira lo que hay acá. Habana en todos lados. ¿Están descuento? ¿$3 dólares? ¿Hola? Esto es muy barato. A los argentinos, Habana es como que sentís un poco más cerca de casa. No sé si les pasa. Esto es lo que les decía, por ejemplo. Yo siempre comí granola pensando que era un producto re sano. Y desde que están los octógonos me enteré que en realidad no. Tiene un montón de azúcar, un montón de grasa. ¿Ves? Y que si querés comer. Hay que aprender a leer etiquetas. Claro. ¿Ves? Esto es lo que he dicho antes. Que evidentemente hay en algunos productos que sí que es bueno ponerlo de los rombos porque al final piensas que es saludable y no lo es, ¿no? Ahí tenemos un claro ejemplo, la granola. Yo no comería de eso. Pero no porque sea mala, sino porque no me gusta. Prefiero... Ya que me voy a comer algo malo, prefiero cereales... altos en azúcares y con chocolate a poder ser. Si querés comer granola sana, te la tenés que hacer en tu casa, no queda de otra.
Una de las cosas que más me gusta de venir a un supermercado en el exterior es ver la salsa, los picantes. Esas cosas que de repente no encontrás en tu país. Qué ricas. Y afuera las puedes conseguir. Mira, 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 está grabando, hay importados. Todo, 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 mira, mira, mira. Ahora, por si acaso estamos en esta zona donde dice libre de azúcar añadida. Entonces acá puedes encontrar todos productos, evidentemente sin azúcar. Agustina descubrió este producto que es una locura, hay que ver si es rico. ¡Oh, qué rico! Pero es dulce de leche solamente hecho con stevia, o sea, no tiene azúcar. Estas mermeladas son muy buenas, no también son azúcar, muy caras, son no muy caras azúcar. También. Pero son buenas, buenas. Sí, sí, son famosas estas, las Dalfour, de Francia. Mira, y este es el... Pero el precio también te lo dice, chocolate, ¿no? De por. ¡Ah! Mira. Estas. Crema para untar, esto es como un Nutella. Nutella, mira. Pero muy bien, azúcar. Pero probemos. Ay, esto se parece a los chocolates Milka. ¿Hay uno más grande? Qué rico. Bellos. Besitos. Besitos para mi mujer. Uy, mi mujer se muere. No, salmon cracket, creepy salmon skin. ¿Qué es eso? Nos encanta la piel de salmón, pero la natural. ¿Esta será buena? ¿Qué cojones? Mi mujer es muy exigente con la salud y los alimentos. ¿Piel de salmón? ¿Qué cojones es eso? A mí no me suena que en España haya algo parecido, o al menos si lo hay, yo no lo he visto. Pero eso es... O sea, en mi cabeza no entra eso. ¿Piel de salmón? ¿Si yo la piel se la quito? ¿Vosotros coméis eso? ¿Cómo está? ¿Está rico? ¡Ay, eso me sorprendió! ¡Nunca lo había visto! ¡Qué extraño! Le voy a sacar los ojos. Le voy a sacar los ojos para que se los coma. ¡Qué raro! Spätzle de Alemania. Me llevo un producto importado que no consigo en otras partes. Esto se come con goulash, que es un tipo, una especie de guiso austro-húngaro-alemán, muy pero muy rico. ¡Mostralo! ¡Necesito yerba! El rincón libre de gluten y tenemos bastante variedad de yerba, tengo que decirlo. En Chile me sorprendió, y me sorprendió que hay bastante gente tomando mate, sobre todo en la Patagonia. La verdad es que en el sur toman mucho mate. Playadito grande de un kilo, de medio kilo, playadito con hierbas. Esta que linda. Yo nunca he probado el mate. ¿Y medio kilo de yerba? 3.000 pesos, son $3, está muy bien. Desde que estoy en Chile me he sorprendido mucho que hay un alga que está acá obviamente en las playas, y en vez de botarla, la sacan, la secan y se la comen en diferentes productos. Ah, no sabía. Que... La he comido como snack antes de un ceviche. Estos son snacks crocantes de cochayuyo orgánico. ¿El cochayuyo? Bueno, y acá estamos viendo productos de limpieza que aparentemente... A ver, dicen... Son como ecológicos, ¿no? De detergente. Que me lo digáis vosotros, porque evidentemente conozco a gente que el cochayuyo le gusta mucho, hay otra que no. Dicen que tiene como un sabor muy fuerte, es como muy gelatinoso, y no a todo el mundo le gusta. ¿A vosotros os gusta el cochayuyo o no? Cochayuyo. ¿Os gusta el cochayuyo o no? Yo nunca lo he probado, como todas las cosas que veo. Perdonad. Gente ecológico, máximo poder de limpieza. Y acá, mira estos vasitos. Son como de plástico, pero también. También biodegradable. Leche de burra. No, te morís. ¿Qué te cojones? Te morís. Mira, mira. Producto chileno. Con Dorito. Leche de burra. ¿Habías probado alguna vez? Leche de burra. ¿Quieres probar? ¿Esto tiene que ser como la leche de tigre? ¿Vos probarías la leche de burra? Esto me parece mucho más copado. Venís y te pones pim, 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 lo que te gusta. Lo pesás. Mira, mira, mira. Y esto, mira, 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 fíjate. Y la bolsita es compostable. Oh. Like, zumo de chile. Bien. Bien. Eso me gusta, ¿ves? Sí. Está re buena esta, ¿ves? La coco al granel, negro y vino. Camberry, está buenísimo. Está re bueno. Te armás ahí tu mix de frutas. Esto está muy bueno. Este es un punto súper a favor, ¿eh? Aquí en España no encuentras esto. Mira que encontré. Mira que encontré. Mira que encontré. Te regalo para Navidad un paquete. ¡Ay, gracias! Toma. ¡Qué amor! ¿Estás contenta? Re, mira. Súper contenta, lo voy a dejar. La famosa alga que les comentaba. ¿Ven que es bien dura? Está bien deshidratada, bien seca. Pero hay que hidratarla, eso creo que ¿verdad? Se hierve o se hidrata de alguna manera. Mirá. Chilenos, amigos, seguidores, no seguidores. Acá Coco Maggio pidiendo ayuda. Cuéntenme, ¿cómo? Cuéntenle a la gente. ¿Cómo se come el cochayuyo? ¿Cómo se cocina? Sí, hay gente que se lo come en ensaladas.
Pero no sé si en algo más. Bueno. Quiero ver tu reacción. Amar. Seguramente es muy sabroso. Eso lo podrán decir los de Bolivia. No es nada atractivo. Bueno, y entramos en la zona de frutas y verduras. Veo que hay, esto me hace acordar a Argentina, hay muy buena manzana. Yo creo que la manzana es un producto de zonas más frías, por eso en Chile, en Argentina, tenemos tan buena manzana. Honguitos. ¡Oh, qué ricos! Silvestres. ¡Uf, qué caros! Pero aquí también son caros. Esto para la parrilla le pones quesito. Está buenísimo. Con un brie. Muy rico. Esto en Chile es bastante, ¿no? En la Patagonia, mirá, este champiñón nunca lo había visto. Mirá qué forma que tiene. Shiitake, muy bueno. Y estos, mirá, mirá. Portobelos. Es que son, o sea, son súper grandes, son súper caros. Mirá, moras. Pero... frambuesas, arándanos. ¿Es Chile el reino del fruto o del bosque? Llegamos a la pescadería. Y acá, mirá, mirá. Salmón, acá sí no le gana a nadie, ¿eh? No le gana a nadie. Salmón por doquier. Hola, amigo. ¿Cuánto está el kilo de salmón? 17, acá, 17.000 casi. ¿Qué salmón que tiene que en Chile? Bueno, impresionante. De Chile, ¿eh? Está barato. Camarón crudo. Está barato pulpito. El salmón ahí. Acá está, mirá este cartelito. Cuidemos la corvina. Acá está la veda. Consumo responsable. Bien por eso, like. No. Mirá esto, la langosta. La centolla, están todos ahí en la pecera. No te puedo creer. Mirá. Aquí no, tampoco encuentras esto, ¿eh? No lo encuentras tampoco. ¿Te da tampoco pena o no te da pena? ¿Vos viniste y lo comes? Yo me lo como. ¿Qué hay acá, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué hay acá? Ah, se agarran así. Las almejas. Y te vas con una olada de pescado durante todo el día. Esto es un producto chileno muy reconocido, la jaiba. Que es como si fuese una centolla, pero mini. Qué rica. Acá hay un pastel de jaiba que está muy qué bueno. Qué rico, tío. Hay mariscos y productos de mar inéditos acá en Chile. Realmente muy frescos, muy buenos y hay mucha cultura de mariscos. Y claro, salmón también en lata, en diferentes presentaciones. Porque los chilenos son los reyes del salmón, ¿sabías? Hay mucho chorito, hay de todo también en lata. También. A ver. Esta es la zona de... Esto también me sorprende muchísimo porque es cierto... ¡Oh! ¡Mira! ¡Yo compré esa salsa! ¡Oh, yo compro esa! ¡Para mis macarrones! Bueno, en el caso, que lo de las latas siempre me ha sorprendido muchísimo, porque aquí es cierto que te puedes encontrar atún o tal, pero no hay tantísima variedad de mariscos, pescados en lata, ¿vale? O sea, te vas a lo típico, atún, mejillones, berberechos y para de contar. Entonces, me gusta... Que en lata se pueda comer también todas estas cosas, ¿no? Check para Chile. De salsas preparadas, tomates, filetos. ¿Qué compraste? ¿Qué hiciste? No. Esta es la harina, para los que quieren hacer pan de verdad, tienen que hacer con esta. ¡Hostia! Pues, harina de fuerza. ¿La estampa? Sí. ¿Harina chilena? ¡Qué grande! Aquí solamente con kilo. Es buena para los panes. Bien. Mirá, bolitas de carne en salsa de tomate. Yo tengo la teoría de que estas cosas siempre en la portada se ven muy bien, pero después, hacelas en tu casa. Hacete la lente. No sea flojo. Tenés que saltear un poquito de cebollita, morrón, choricito colorado. Yo sería de las que lo compraría eso. Salsas, cositas, mix con hamburguesa. Qué ricos, aquí también están. Esto tampoco lo había visto, te digo. Te haces tu hamburguesa de garbanzo, ya viene la pasta preparada. Aceite de aguacate quiero. ¿Hay? No. Mira, aceite de oliva, no, creo que hay en algún lado. Busquemos. Te recomiendo el aceite de palta o de aguacate. Es muy rico y es muy sano. El mejor es el aceite de oliva virgen extra. Cafecito italiano. No hay discusión posible en eso. Esto ya más industrializado. Este café está de moda, ¿sabías? El Marley Café. La red de moda. Lo veo por todos lados. Y esta góndola es una góndola complicada para todos los que nos gusta el dulce. Galletas. Es como mi pasillo prohibido. Mira lo que había. Te lo regalo. Ay, gracias, como tu pilita. ¿En serio? Y encima sabes que acá. Bueno, querías pico dulce. Sabías que acá pico es una muy mala palabra. ¿Qué significa? ¡Pichula! Ahí está. O sea, pene dulce. Vamos a comer. Por eso le gusta. Dulce. Por eso yo le gusta. El bonobón es lejos el producto argentino más exportado en el mundo. Este es típico chocolate chileno, les encanta.
encanta. ¿Trencito? Y Super 8, que no encuentro una barrita. ¡Qué rico! Pero esto me lo voy a probar. Eso sí que lo he probado, el Super 8. Los rocklets. Esto es un espectáculo. Si no lo conoces, son confites tipo M&M's, pero más ricos. Y estos vienen en chocolate. Esto es muy bueno. Y Zapito también, muy rico. Pero no lo conocía en barra. Mira, mira Bonobón, mira Bonobón, mira todos los que hay. Mira el Bonobón, todo lo que hay. Qué rico, por favor. Mira. Aunque yo digo que para mí en Chile. Este es buenazo. Mi cosa además, favorita. Acá, las ramitas. Carne, las mucha ramitas. Mucha carne. De queso. A ver. Esto es lomo. Uy, mirá, malaya. Esto, matambre de cerdo, babús. Espectacular. Podríamos comprar, ¿no? Carbón. Uno cree que el carbón es todo lo mismo y no. No todo el carbón prende igual y si tenés un buen carbón agarra con nada. Y si tenés un carbón malo, no te prende con nada. Estás ahí sufriendo, soplando como un loco. Así que, importante qué carbón usás antes de hacer una parrilla, elegilo bien, porque si no, vas a sufrir. Entraña americana, que es buena, pero mirá lo que está el precio. 26 mil el kilo. Esto es muy caro. A mí eso no me gusta. Y acá encontramos, mirá, carne argentina. La mejor calidad, dice. Abastero, no sé qué es el abastero. Mirá la cantidad de Red Bull que hay. Mirá, el común. Este lo tengo en la milonga. Para vosotros que me conocéis, sabéis que me encantan las energéticas. Sabor arándanos. Esto no lo conocí. Me flipa. Sabor sandía. Damasco frutilla, sin azúcar. Aquí no hay tanta variedad. Monstruo también. Mucha variedad. Zona de vinos. Acá en Chile. Hay unos carmenier muy buenos. Vino. Muy ricos. Y obviamente acá son más baratos. El casillero del diablo, ese. Me hace poco vinos, la verdad, de Chile. La cantidad de fiambres embutidos. Pero el casillero del diablo pinta bien. Productos que encontramos. Esta zona a mí me encanta. Quesos, fiambres embutidos. Yo te comía cuando era chiquito. ¿De dónde sale? No lo sabemos. Es un productazo. Así que sabe. Acá venden empanaditas, que acá en Chile es muy típica la empanada. Por favor. La empanada de pino. Mirá, mirá. Qué rico. Hay bastantes variedades congeladas. Tiene una pinta bárbara. ¡Uy, mirá! ¡La salteña! ¡No! Acá también, esta no la conozco, pero también. Para hacerte una tarta, esto. Yo nunca he probado esto. Esto es un productazo nacional. Para hacer una buena tarta, espectacular. Esta es otra zona que me enloquece, la zona de los helados. Que obviamente es más rico comerlo en una heladería, pero siempre hay como que algo muy tentador. Mirá el Lucuma Manja. Mirá qué copado este producto. Y son súper grandes, ¿eh? Son frambuesas bañadas en chocolate que no la puedes creer. ¡Uy! Mirá lo que hay acá. Mirá lo que hay acá. El ají amarillo te viene en bolsita, mirá. ¡Hola! Y el envase reciclable, ¿ves, copa? Choquito peruano también. Aquí es súper complicado encontrar aquí. Amarillo. Yuca. ¿Qué significa yuca? Ya me olvidé. Que es difícil, que yuca. Cierto. Una de las cosas que me sorprendieron de Chile es que es uno de los países que más come pan en el mundo per cápita. Realmente se come un montón de pan. ¿Esta es la marraqueta? ¿Vas a comer la marraqueta? Es que tiene delito, o sea, te pide delito ser chileno y no comer pan. Haceme un sandwichito de marraqueta, ¿sabes cómo estaba? Si no comes pan, no eres chileno. Por si acaso lo pesamos. Lo pesamos, obvio. Claro. Y esa bolsita la voy a usar para la caca de chula, tu perra. ¡Oh! ¡Te morís! Alto pan de marraqueta, crocante por afuera y por adentro como esponjoso, pero no muy esponjoso, como que húmedo. Muy bueno. Ay, me va a gustar esto. Pero de repente acá tiene el coso este, digamos. Estamos confundidos, ¿se puede o no se puede? ¿De qué lado estás? Acá se puede, pero el pobre tigre Tony lo tuvieron que sacar. Completaron. ¿Qué onda? ¿Se puede o no se puede poner muñequitos en las cajas de los cereales en Chile? Mira, este es un jugazo. Este lo conozco, Citric, alto jugo, muy rico. Este viene con frutas de estación, que recabe. Lo recomiendo. El cucurucho. ¿Y esto cómo se llama en tu país? ¡Pajitas! ¿Cubanitos? Cuchuflis. No, no. ¿Cuchuflis? Ah, ¿acaso es cuchuflis? Los cuchuflis. Y viene el charles. Tiene una pinta de cuchuflis. Acá se come mucho cuchuflis. Esos están tan ricos. Producto, tan ricos. Es un momento importante que hay que pagar. Entonces, por las dudas. Yo pongo el separador, no vaya a ser que me quiera meter todas sus cositas en mi compra. Es obvio que me encajaste todas tus compras a mí. Yo tanto compré. ¿Ese se queda? Sí, se queda. Lo ponemos acá con el que se arrepintió de comprar los espárragos.
y el jamón. Esta espera en la cola siempre es un peligro porque te empezás a tratar, empezás a agarrar cositas. No lo hagas porque vas a duplicar el tamaño de tu cuenta. Sino que se va en el momento de pagar. Tuve que pagar yo, chicos. No, no, esa es tu cuenta de detergente y cosas para nada. Bautista, ¿te estás robando un pan? No, se cayó el pan, lo tiré, no lo quería tirar en el piso, entonces lo dejé ahí para tirar. ¿Te estás robando el pan, Agustina? así somos millas para el Club Miles. Buenísimo. 64.000, 64 dólares, 6 por 4, 24. Son como 260 soles lo que estoy gastando. ¿Qué tal? ¿Cuánto? Ah, bueno, 67 lucas. Comemos mierdas. Salen caras. Si te gustó este nuevo video que hice en Chile, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Me parece majísimo ese chico, por favor. Nos vemos el próximo domingo con más videos de Coco Trips. Y bueno, la verdad es que he visto muchísimas cosas que no había visto. Por ejemplo, el muñequito este, es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, perdonad. Pero el muñequito este que decía que se ponía para Semana Santa, Navidad, y que te cumplía ciertas cosas en casa, yo eso no lo había visto nunca. No tenía ni idea de que algo así existía. Y tampoco me he quedado claro para qué sirve. Así que si alguien me lo puede dejar aquí abajo, yo os lo agradezco muchísimo, de verdad. Luego, dos, he visto también en el vídeo, cosa que no había visto antes, los dispensadores a granel, que me parece algo súper curioso, súper bueno para el medio ambiente. Aquí en España, a no ser que te vayas a ciertas tiendas especializadas en esto, no vas a encontrar en un supermercado normal este tipo de dispensadores. Algo muy feo, pero bueno, no es lo que se estila. Luego también, una curiosidad, es que me habéis dicho de que no venden bolsas de plástico en los supermercados. Aquí en España sí que te venden las bolsas de plástico, ¿vale? Creo que en Chile no, pero aquí en España sí. Tú vas a cualquier supermercado y le dices, oye, dame una bolsa, y te dan una bolsa de plástico y evidentemente la pagas. Si esto es así en Chile, en plan de que no las venden, me parece algo muy bueno. Porque al final, igual, ¿no? Igual que con los dispensadores, o sea, ayudan muchísimo al medio ambiente. ¿Y qué más? Sí, cosas que me hayan sorprendido un montón, que es que os lo he ido dejando. ¡Ah, sí! La piel del salmón. Yo no sabía que eso se comía, sinceramente. Yo no tenía ni puñetera idea de eso. O sea, quiero saber si vosotros lo habéis probado o no, porque a mí no me sonaba. A mí no me sonaba. No sé. Pero me ha parecido muy guay el vídeo, la verdad es que me ha gustado muchísimo. He visto como muchísima variedad de cosas que no había visto en otros vídeos de supermercado también. Y me he sorprendido incluso más. Y es cierto que había una pregunta que ellos han hecho, que también quiero que me la contestéis vosotros. Y es cierto que en los cereales y tal no se pueden utilizar muñecos para que no sean atrayentes para los niños. Pero ¿por qué en esa caja de Nestlé? ¡Ay! Medio hipo. Ay, ¿por qué en esa caja de Nestlé sí había un muñequito? No lo entendí. Y sé que no se pueden utilizar, entonces, por favor, quiero que me lo digáis. A ver, ¿por qué? Sí, sacarme de esa duda. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, activa la campanita para no perderos ni un solo vídeo y seguidme en Instagram, que es @gematebar, que por allí siempre estamos en contacto. Y bueno, nos vemos mañana a la misma hora en un directo y luego tendréis una sorpresita. ¡Adiós!